Oiga, que tiene que pagar el libro. ¿Cómo? ¿Qué libro? ¿Nombre? Ángel. ¿Qué más? Ángel Verde, actúa. ¿Es usted sacerdote? Sí. Sacerdote. El mundo mágico del profesor K. ¿No le parece que es usted un poquito mayor para andar robando libros, padre? Necesito ese libro. Yo también necesito un montón de cosas. Pero estoy aquí de 8 a 2 y de 4 a 9 para poder pagármelas. No puedo comprarlo. ¿No puede comprarlo? No. ¿Y por qué no puede? ¿No tiene dinero? No es eso. ¿Y qué es entonces? Tengo que acostumbrarme a hacer el mal. ¿Por qué tiene que hacer el mal? Porque tengo que ponerme en contacto con Satán. Ya. ¿Con Satán? Pero eso no parece fácil. No, por eso necesito el libro. Soy catedrático de teología y llevo 25 años estudiando el Apocalipsis de San Juan y he descubierto que en realidad no es más que un criptograma. ¿Un crucigrama? No, un criptograma. A ver si me entiende, un mensaje en clave, un mensaje secreto, oculto tras las palabras. ¿Y usted lo ha descubierto? Exacto, la semana pasada. La solución se basa en la transcripción numérica del Apocalipsis. Al principio, utilicé la esteganografía de tritemio. ¿Ha leído usted a tritemio? ¿A tritemio? Sí. No, creo que no. Pues es fundamental. Él me dio la idea de concebir el Apocalipsis no como una alegoría, sino como una ecuación. A cada letra le corresponde un número. Así, por ejemplo, Dalet vale 4 y Sin vale 300. Y esto lo podemos... Perdón. ¿Qué pasa? No, es que me dicen arriba que si puede usted subir a juguete un momento. Pero no ves que estoy ocupado. Dile que luego subo. Esto lo podemos hacer con todas las palabras. Padre, dígame, ¿y todo esto lo sabe alguien? Sí, claro, pero ha muerto hace 2 días. Vaya, lo siento, pero no se preocupe, yo le creo. Confía en mí, ya verá cómo todo se arregla. ¿Y qué dice el mensaje, si se puede saber? El mensaje es una cifra, una fecha. El día exacto del fin del mundo, hoy concretamente, esta noche. Sí que es importante, realmente. Espéreme un momento aquí, por favor. Un segundo. Oye, llama a los psiquiátricos a ver si se ha escapado un cura en los últimos días. Y te digan lo que te digan, que manden a alguien. Bueno, padre.